El sur de Cancún se tiñó de rojo tras otra ejecución, esta vez en la región 308. El hombre identificado como JKAR, de 38 años de edad, yacía sin vida en una camioneta Toyota con 4 lesiones con arma de fuego en diversas partes de su cuerpo. En la escena se encontraron 3 casquillos de 9 milímetros y 4 casquillos de arma de alto poder AR-15. El vehículo fue asegurado y el cuerpo trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley. Por otro lado, un joven de 18 años fue asesinado a puñaladas en la región 216, en la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con avenida Chacmol, en los edificios Galaxias La Guadalupana. Estos 2 sucesos suman 56 muertes violentas en lo que va del mes de abril.